Hola, hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Hoy voy a hablarles acerca de las mejores lecturas que he hecho recientemente. En particular, voy a hablarles acerca de cuatro libros excelentes que leí durante el mes de febrero. Y el primero de estos libros es, sin duda, la novela Ifigenia de la escritora venezolana Teresa de la Parra. Este es un libro que yo ya les había recomendado, seguramente muchos de ustedes lo recuerden. Pero en aquel momento no la tenía tan fresca en la memoria. Así que aprovechando que existe esta edición tan maravillosa de la editorial Montesinos, leí Ifigenia ahora sí que con muchísimo detenimiento y es una novela, la verdad, que me encanta. Esta novela se publicó hace ahora 100 años y nos habla precisamente de aquella sociedad de la década de los años 20 del siglo pasado, en concreto en Venezuela y más específicamente en su capital, Caracas. Aquí tenemos la historia de una joven llamada María Eugenia Alonso, una joven mujer adulta que termina sus estudios en Europa, en Francia, y después de pasar unos días en París con unos conocidos de la familia, tiene que embarcarse y regresar a su país natal. Aunque María Eugenia es huérfana en Venezuela, todavía le resta mucha familia, varios tíos y sobre todo su abuelita. Todos ellos la esperan en su regreso y María Eugenia se irá a vivir en concreto con su abuela y con su tía Clara, que es una tía soltera, en aquella época se decía solterona. Entonces va a habitar esta casa de mujeres de la clase alta caraqueña de la década de los años 20 del siglo pasado. El conflicto de esta novela es clarísimo, es una historia de resistencia y de sacrificio, pero sobre todo de resistencia ante las expectativas sociales. Está el tema del choque cultural, porque María Eugenia, que ha vivido en Francia, que se ha educado allí con una serie de valores, está acostumbrada a comportarse de una manera que en Europa, sobre todo en Francia, en aquel momento era completamente normal, nadie pensaba que fuese inmoral. En fin, es una chica más de la clase alta en Francia. Sin embargo, cuando regresa a Venezuela se encuentra con una situación social muy, muy diferente y que a ella, desde su perspectiva más europeizada o afrancesada, le parece retrógrada. Principalmente porque ella ahora se tendrá que enfrentar a una sociedad completamente patriarcal, donde a la falta de su padre, los que parece que mandan en su vida son sus tíos, en concreto un tío en particular, y bueno, también su abuela de cierta manera, pero menos. Esta sociedad es patriarcal, es extremadamente conservadora. Y está claro que el regreso de María Eugenia se produce porque la familia tiene planes para ella y los planes pasan por el matrimonio. Hay que casarla, hay que casar a la niña y hay que casarla bien, es decir, con un hombre que le dé o que pueda mantener, gracias a él, su categoría, su rango social y que la pueda mantener en una situación financiera excelente. El problema es que estos planes familiares chocan con los deseos personales y la libertad individual de la propia María Eugenia, que se resiste, como diríamos coloquialmente, a pasar por el aro, es decir, a conformarse con las expectativas sociales que la esperan en Venezuela. Así que esta novela es como una especie de espejo donde se refleja la lucha por la autonomía femenina, por la autonomía de la mujer y una crítica a las normas sociales opresivas, en este caso de un tiempo y de un lugar concreto como es la Venezuela de hace ahora 100 años, en una clase social muy concreta, en la clase social más alta. Pero atención, porque aquí Teresa de la Parra muy hábilmente también nos introduce unas perspectivas diferentes de clases sociales más bajas, entre comillas, que María Eugenia conocerá a través de los criados de la casa de la abuela. Y que de cierta manera le ofrecen a la mujer mayor libertad, aunque bueno, también con un precio a pagar. Y no les desvelo más porque es muy interesante, sobre todo ya bastante avanzada la novela, ver unas conversaciones que tiene, o una conversación, si no me equivoco, que tiene María Eugenia con una, creo que con la cocinera de la casa y cómo se contrastan en la novela las realidades sociales de ambas mujeres separadas por una cuestión
racial y de clase. Más allá de esta crítica a la sociedad venezolana de principios del siglo XX, Ifigenia también es una novela que nos invita a reflexionar sobre el papel de la mujer o el rol de la mujer o los distintos roles sociales de la mujer en distintas capas sociales a lo largo del tiempo y también acerca de un tema muy importante, universal, como es el sacrificio personal. Y ahí tengo que hacer alusión al título. Ifigenia no es el nombre de la protagonista, como hemos visto, pero es un seudónimo que ella adopta en un momento concreto al principio de la novela. Esto es porque la novela empieza como una serie de cartas que ella, María Eugenia, le envía a su antigua compañera de estudios, antigua amiga allá en Europa. Aunque después la narración cambia el formato y pasamos de las cartas a su diario íntimo y personal. Pero bueno, regresando al nombre, Ifigenia es una referencia a un mito griego. Ifigenia era la hija de un rey que fue sacrificada para que los dioses del Olimpo favorecieran la navegación de las barcas de los aqueos que se dirigían hacia Troya para rescatar a Helena. En fin, todo este contexto de la guerra de Troya que conocemos también gracias a la Ilíada, sobre todo de Homero, y también a otras obras griegas clásicas. Es muy importante, aunque no conozcamos la literatura griega, entender esa referencia clásica del nombre Ifigenia, lo que puede querer decir, tiene que ver, por tanto, con el sacrificio. Esto nos hará entender la novela y, sobre todo, el final mucho mejor. Regresando al tema este del formato, de la estructura narrativa de la novela, como digo, empieza con cartas, pero después pasa al diario personal. Y esto está hecho aposta, tiene mucho sentido y hace que la novela sea mejor de lo que podría ser de otra manera, porque este estilo de diario íntimo nos permite entrar en los pensamientos, en los deseos más profundos de María Eugenia sin ningún tipo de filtro. Aquí podemos leer cómo ella se siente de verdad, cómo se enfrenta a la sociedad, lo que ella opina de cada uno de los personajes. Y digamos que muchas veces no tiene piedad ninguna. Hay aquí elementos de sátira social bastante fuertes, diría yo, justos, pero bastante fuertes acerca del rol de la mujer, de los roles sociales, de la sociedad y en concreto de incluso de la familia de María Eugenia, pero también de la sociedad caraqueña de aquel tiempo. Ifigenia de Teresa de la Parra es una de las mejores novelas que he leído últimamente y merece la pena leer, merece la pena que ustedes la descubran si no la conocen. Lamentablemente Ifigenia no es tan conocida fuera de Venezuela, pero yo creo que se merece ocupar un lugar muy importante en la literatura en nuestro idioma, así que se las vuelvo a recomendar. Ustedes saben que a mí no me gusta repetir mis recomendaciones, pero siento que la primera vez que les recomendé Ifigenia no les pude explicar exactamente por qué yo creo que hay que leerla o lo que a mí me genera leerla y ahora sí por fin pude hacerlo. Pues ahí va esta recomendación. El siguiente libro es Teorema de Pierpaolo Pasolini, que es una novela que yo también les había mencionado en un video anterior, pero que no se las había podido recomendar porque no la había leído. Esta es la primera vez que la leí. Aquí la tengo en esta edición maravillosa también de la editorial Alta Marea, que es una editorial española, pero especializada en literatura italiana. Ellos publican libros de todos los géneros, pero escritos en italiano originalmente, y ellos publican, como es obvio, traducciones en castellano de estas obras, en concreto varias de Pasolini. La primera que me llamó la atención fue esta, Teorema, una novela que yo no conocía. Había oído hablar de ella, pero no la había leído ni tampoco había visto la película, porque este es un caso muy interesante. No me atrevo a decir único porque no lo sé, a lo mejor digo único y alguien me dice en los comentarios, no, hay muchos casos así, no lo sé, pero es el primero que yo conozco, de una novela y de una película que se produjeron al mismo tiempo. Es decir, normalmente lo que nos encontramos es con obras literarias que son adaptadas al cine, pero este no es el caso. Pasolini, que era escritor y director de cine y guionista de cine, escribió el guión y escribió la novela y dirigió la película prácticamente de manera simultánea. Es decir, que Teorema la tenemos en este formato de novela, pero también existe como película. Voy a hablar un poco de
qué va la novela y después hablamos de la comparación entre el libro y la película, si les parece. Bueno, la novela es muy enigmática, provocativa, muy provocativa, y de cierta manera explora lo que ocurriría si en nuestro mundo cotidiano, en nuestra vida cotidiana, mundana, de repente apareciese lo divino. Es una novela, un libro que tiene este aspecto cristiano o religioso, espiritual, pero sobre todo muy enraizado en la religión católica, lo cual no debe sorprendernos al tratarse de un escritor como Pasolini. Los protagonistas de esta novela son los miembros de una familia de la alta burguesía milanesa. Estamos en los años 60 del siglo XX. Es una familia muy adinerada, compuesta por un padre industrial, dueño de una fábrica, una madre burguesa, ama de casa, que no tiene mucho que hacer. Más que ama de casa, diría que es una señora de su casa, que no es lo mismo. Es decir, ella se pasa los días, según vemos aquí, tomando el sol en el jardín, leyendo, maquillándose y poco más. El resto de la familia se completa con los dos hijos adolescentes, un chico y una chica, adolescentes pero prácticamente adultos ya, ambos estudiantes por su edad, y una criada que es la única sirviente que conocemos que vive en esa casa, aparte de los cuatro miembros de la familia propiamente dicha. Al comenzar el libro, de repente llega un misterioso visitante. Su presencia es casi mesiánica. No sabemos nada de él, es un misterio, no sabemos cuáles son sus intenciones, ni siquiera creo que sepamos cómo se llama. Sí sabemos cómo se llaman los miembros de la familia, poco a poco lo vamos descubriendo. Pero lo que ocurre es que cuando este visitante, este huésped, llega de repente a la casa y pasa allí un tiempo que no sabemos muy bien cuánto es, Pasolini juega muy bien aquí con el tiempo, ni siquiera nos presenta los hechos de una manera que podamos asegurar que es cronológica. No queda nada claro y esto está hecho a propósito, pero lo que sucede es que esta presencia de este huésped, de este hombre joven, bello, cambia la vida de toda la familia, de los cinco miembros, de los cuatro miembros de la familia estrictamente hablando, y de la criada, de la muchacha que vive con ellos. ¿Cómo cambia? Bueno, este joven tendrá encuentros, cuya naturaleza no voy a desvelar aquí, con cada uno de estos personajes. Encuentros íntimos, personales y profundamente, espiritualmente transformadores. Aquí Pasolini lo que intenta hacer, y creo que lo hace con mucho éxito, es plantearnos una crítica acerca de la vacuidad, del vacío, de la burguesía, y también lo hace explorando las complejidades del deseo, de la espiritualidad y de la alienación. Todos los personajes, como digo, los miembros de esa familia acaban transformados. Aquí en la novela vemos cómo termina cada uno de ellos luego de la marcha de este joven huésped. La forma en la que acaban es muy diferente. Todos acaban buscando algo, pero solo uno de estos personajes, uno de los miembros de la familia, acaba encontrando la verdadera solución. Es una novela que se lee también, además, bastante rápido. Es una novela muy, muy breve, más breve de lo que parece. Merece mucho la pena y merece que ustedes la descubran por sí mismos. Ahora bien, ¿qué diferencias hay entre el libro y la película? Pues son mínimos, son detalles, nada que cambie el significado, nada que cambie la trama. Sí hay pequeñas diferencias y es interesante observarlas. Ahora, ¿qué es lo que recomiendo yo? Yo recomiendo leer la novela si les interesa. Desde luego, leerla. Y después, si les interesa y pueden, ver la película y compararlas. La siguiente novela es también de esa época, de mediados de los años 60, pero con un contexto completamente diferente. Se trata de Señas de Identidad de Juan Goytisolo, el escritor español, barcelonés. Señas de Identidad trata de muchos temas. Explora la identidad, el exilio y la memoria, y lo hace a través de un personaje joven llamado Álvaro Mendiola, que como el propio Juan Goytisolo, el autor, es un joven barcelonés, español, que está exiliado en París. Juan Goytisolo se exilió en Francia durante el franquismo, vivió allí durante muchísimo tiempo y después vivió en Marruecos los últimos años de su vida. Creo que nunca volvió a vivir en España, de hecho, aunque era un país que visitaba frecuentemente y él se sentía
español y escribía mucho acerca de España, desde luego en esta novela queda eso clarísimo. Y nos habla de esta identidad fragmentada, de este desarraigo de un exiliado por temas políticos en otro país. Nos habla de un país dividido, herido, que ha pasado una guerra civil durante la cual hubo mucha violencia, mucha destrucción. Aquí el libro no nos habla acerca de la guerra civil, sino de la posguerra y de los años, incluso después de la posguerra, todo este periodo de dictadura que siguió a la guerra en España hasta mediados de los años 70, bueno, finales de los años 70, cuando vuelve a haber elecciones democráticas con sufragio universal. Esto solo ocurrió en 1977 y piensen que la guerra civil empezó en el 1936 y acabó en el 39. Aquí estamos en los años 60, o sea que todavía estamos en una parte donde la guerra ya se va quedando lejana, aunque sobrevive mucha gente que pasó ese tiempo. Se supone que España está entrando en un periodo ya de mayor prosperidad económica, de una cierta apertura, sobre todo en cuestiones turísticas. Es un país que se empieza a poner de moda para los turistas europeos en aquella época, en concreto la ciudad de Barcelona o la costa catalana, que es lo que le preocupa más a Álvaro Mendiola y a Juan Goytisolo, pero también partes de Andalucía, por ejemplo, y las islas y, en fin, otras regiones españolas. Pero esta apertura es parcial y también hay una cierta indecencia ahí, porque al fin y al cabo estos turistas que vienen de países democráticos, donde ellos gozan de plenas libertades, van a un país donde la población local que allí vive no goza de esas libertades ni de ese bienestar que estas libertades traen a la población. Entonces, esta novela refleja todo eso, es una reflexión muy profunda acerca de la propia búsqueda, de la búsqueda de la propia identidad cultural, política, durante la dictadura que hace este joven, que es un joven que, como Juan Goytisolo, pues regresa a España en algún momento. Y ese regreso para, en su caso, filmar un documental, pues no es que abra heridas, pero sirve como catalizador para una serie de recuerdos. Entonces la novela no está contada de una manera cronológica, hay saltos en el tiempo, en el espacio, a veces estamos en España, a veces estamos en París. Álvaro más joven, incluso más mayor, vemos incluso su niñez, su adolescencia. Al fin y al cabo, yo creo que Álvaro Mendiola es un intento de Goytisolo por representar esta generación que no vivió la guerra, que no luchó en la guerra, que nació después, pero que se ve aún así desplazada completamente por la dictadura y forzada a marcharse. Bueno, los que tenían suerte podían marcharse, en el caso de Mendiola y de Goytisolo. Mendiola intenta construir su identidad porque él se siente español, pero no se puede identificar con esta España de la dictadura fascista. Entonces vive en un permanente conflicto interno que yo creo que es un reflejo del conflicto interno por el que debería estar pasando en aquella época el propio Goytisolo. A mí me interesan mucho estos temas de la memoria y de la identidad en literatura en general, y me gustó mucho cómo Goytisolo los explora huyendo de técnicas narrativas más convencionales, sobre todo en la literatura española muy realista, muy costumbrista de aquella época, según entiendo yo, que no soy experto en literatura española del siglo XX, lo dejo claro, pero me parece que, por lo que he leído, ese era el tipo de literatura que se publicaba en España en aquel momento. Claro que él publica su novela fuera de España, es una novela que no se publicó en su momento en España, sino en Hispanoamérica y en Francia y en otros países. Y me gusta mucho, pues, precisamente cómo utiliza estas estructuras narrativas que no son convencionales, estos saltos en el tiempo, esta fragmentación, porque creo que eso refleja la fragmentación de su propia memoria, bueno, de la memoria de cualquier persona, y de su propia identidad como emigrado exiliado español en Francia. Voy a seguir con la literatura española, pero voy a ir hacia atrás en el tiempo, hacia principios del siglo XX, para hablar del siguiente libro. Se trata de la novela Niebla, del gran escritor vasco Miguel de Unamuno. Niebla también fue una obra muy experimental en su momento. Es una de las novelas más emblemáticas de la literatura y de Miguel de Unamuno. Yo creo que es la mejor novela de Miguel de Unamuno, y eso lo puedo decir porque he leído varias de sus novelas y todas me gustan, que conste, pero para mí Niebla es muy especial. La he leído varias veces, de hecho, y seguro que la volveré a leer. Miguel de Unamuno, como ustedes saben, es uno de los escritores más importantes de lo que se llama la generación del 98. 98 hace referencia al año 1898, que fue el año en el que España
perdió sus últimas colonias en América y en Asia. Al mismo tiempo perdió Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas. Y fue al perder una guerra contra Estados Unidos. Ustedes imagínense lo absurdo de una guerra entre un gigante como Estados Unidos, incluso ya en aquel momento, y un pequeño país europeo como España. Pues evidentemente ganó Estados Unidos. España perdió todas esas colonias que le quedaban en ultramar, por lo menos en el Caribe y en Asia, en el Pacífico, y se sumió en una crisis profunda de identidad y una crisis económica también, porque se hacía mucho comercio y Cuba concretamente era muy muy importante, era una pieza muy importante para la economía y para el comercio de España. Bueno, todo eso tuvo, toda esa crisis y esa pérdida tuvo crisis muy profundas. Entonces hay una generación de escritores que se llama la generación del 98, Unamuno, Valle Inclán, Pío Baroja y otros, que pues reflejan un cierto pesimismo que es resultado de esta crisis española. En realidad Niebla no tiene nada que ver con estos temas, pero sí hay en ella un pesimismo característico de aquella época y de estos escritores. Es la vida, o es la historia, mejor dicho, de la vida de un personaje muy común, muy mundano, de clase media alta, diría yo, llamado Augusto Pérez. Una persona que no tiene nada de extraordinario, es un soltero, vive en una casa en una ciudad de provincias castellanas, si no me equivoco. El propio, creo que es Salamanca, pero no estoy seguro. El propio Unamuno vivió en Salamanca mucho tiempo, aunque era vasco, como dije al principio. Bueno, pues este personaje tiene una vida muy mundana. Lo que ocurre es que al principio de la novela se enamora locamente, perdidamente, desaforadamente de una muchacha que por supuesto no conoces, ese tipo de enamoramiento literario, ¿no? La vio una vez y ya se enamoró de ella. Ahí comienza una obsesión del tipo por conquistar a esta mujer y casarse con ella. Bueno, esta historia de por sí no es extraordinaria, yo creo que Niebla no hubiera pasado a la historia o no ha pasado a la historia por la trama, sino por lo que aquí Unamuno nos dice acerca de la identidad y nos dice acerca de los límites entre la ficción y la realidad. Porque lo que hace de Niebla algo especial es que los propios personajes, en algún momento, sobre todo este Augusto Pérez y sus amigos, que son más o menos intelectuales, reflexionan, piensan acerca del género de la novela. Y esto es muy extraño, que personajes en una novela hagan reflexiones acerca del género de la obra literaria de la que son parte. Unamuno, de hecho, lleva esto un poco más allá y en un momento dado de la trama, este personaje, Augusto Pérez, conoce al propio Unamuno y es consciente de que Unamuno es el escritor de su historia. Hay una confrontación y esto es completamente innovador y fascinante. Y sobre todo lo que sucede a partir de ahí, que por supuesto no voy a desvelar. Por supuesto que en la literatura española del siglo XX y ahora en el siglo XXI todavía mucho menos, no es nada innovador ni nada nuevo que los personajes de ficción de las novelas en algún momento se hagan conscientes de que son personajes de una novela. Esto ya lo tenemos en El Quijote, es decir, ya a principios del siglo XVII Cervantes hace eso. En la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, tanto Don Quijote como Sancho saben que son personajes de un libro y de hecho saben que hay una segunda parte que se escribió y que es falsa y por eso salen otra vez en esta segunda parte, en este segundo libro que Cervantes escribió 10 años después del primero. Pero no se preocupen, porque a veces me preguntan ustedes sobre las partes de Don Quijote. No se preocupen, Don Quijote hoy en día, aunque tenga una primera y una segunda parte, se publica juntas. No hay que buscar la segunda parte de Don Quijote. Todo lo que nosotros llamamos Don Quijote hoy es la primera y la segunda parte. Pero en esta segunda parte, que a mí es la que me fascina, que se escribió, como digo, 10 años más tarde de la primera, Don Quijote y Sancho son conscientes de que se han convertido en personajes de ficción. O sea que eso no es nuevo en nuestra literatura, en la literatura en nuestro idioma. Pero Unamuno le da aquí una vuelta de tuerca más, porque hace que este personaje en concreto se encuentre y pueda hablar, de hecho vaya a ver al propio Unamuno. Entonces Unamuno se pone a sí mismo como escritor, pero se pone en el papel, no como un escritor que aparece por allí, sino en el papel del escritor que está escribiendo esta novela y cuyo personaje protagónico quiere en algún momento influir, quiere pedirle al escritor que le escriba el final que él quiere. Aparte de estas reflexiones
que a mí como amante de la literatura me parecen fascinantes sobre estas diferencias, esta frontera no muy clara entre ficción e imaginación, entre ficción y realidad, entre narrativa y realidad. Hay muchas, muchas reflexiones filosóficas también en esta novela. Hay personajes que hablan de filosofía y también se habla mucho acerca de la libertad, del libre albedrío y también, característico del pesimismo de estos autores, de Unamuno y de los otros de la generación del 98, se habla también acerca de la muerte. Así que estas son las cuatro novelas, los cuatro libros que más me fascinaron en el mes de febrero. Si les parece, aparte de decirme su opinión acerca de estos libros en los comentarios, también me pueden decir qué libro o qué libros los han marcado a ustedes más recientemente. ¿Qué libros les han gustado más y por qué en las últimas semanas o el mes pasado? Y como siempre también les recuerdo que la lista completa de cada uno de estos libros con links para que los puedan comprar también y así apoyar mi trabajo sin que a ustedes les cueste extra, la encuentran como siempre en la descripción. Y ahora que ya hemos hablado de estos libros, que hemos hablado de literatura, pues yo calculo, me imagino, que los que sigan viendo el video es porque, aparte de querer escuchar mi opinión acerca de libros y de literatura, y aparte de que yo les recomiende libros, pues también les interesa mi trabajo de manera más general y lo que yo pueda decirles. Así que aprovecho que ahora que nos hemos quedado aquí de una manera más íntima, menos gente que seguramente al principio del video, para darles una pequeña explicación o más bien para pedirles disculpas por mi ausencia. Recientemente no he estado publicando videos, creo que hace como un mes aproximadamente que no publico un video. Claro, eso depende de cuando ustedes estén viendo el video de hoy, pero si se dan cuenta, entre el video anterior y este, pues ha transcurrido más o menos un mes, creo. Quería pedirles disculpas, no por no haber estado haciendo videos, porque yo creo que ustedes entienden que pueden darse este tipo de situaciones y que yo no tengo ninguna obligación de hacer contenido, pero sí tengo un compromiso adquirido con ustedes, igual que ustedes me animan, apoyan mi trabajo, algunos comprando libros, algunos haciendo donaciones, y la mayoría simplemente, y es verdaderamente lo único que yo les pido viendo mis videos, dándole a me gusta, dejando comentarios, compartiendo el contenido con otros amigos suyos, familiares, personas que ustedes conocen, a los que les gusta también la literatura y que pueden sacar algún provecho de ver mi contenido, pues yo esto se los agradezco muchísimo y creo que esta comunidad de lectores la hemos formado. Sí, es verdad que yo soy el que la animo, el que la dirige, el que hace el contenido, pero la participación, la colaboración de todos ustedes es muy importante. Y yo siento que hay un compromiso entre ustedes y nosotros. Y siento que al no haber avisado, al no haber dicho, bueno, no sé cuándo voy a regresar o me voy a tomar un descanso, pues de alguna manera no respeté ese compromiso que existe entre nosotros. Así que perdónenme, yo sé que ustedes sabrán hacerlo. Quiero también agradecerles la paciencia, haber estado ahí, haber estado mirando si yo publicaba. Sé que me consta que muchos de ustedes han ido semana tras semana a ver si yo publicaba algo. Quiero agradecer también a aquellos que me escribieron de manera muy respetuosa para animarme, para decir que todo estaba bien y que me estaban esperando, pero que me tomase mi tiempo si era necesario, sin tener ni idea de lo que pasaba, porque nadie supo lo que pasaba y de hecho, como digo, no pasó nada. Yo creo que ustedes me entenderán. A veces hay momentos en los que pasamos por el desánimo, la desgana, pues apodera de nosotros, y hacer este contenido al fin y al cabo pues sí supone un esfuerzo. Es algo que yo hago encantado porque además disfruto muchísimo, me divierto y me encanta haber creado esta comunidad, co-creado esta comunidad. Yo creo que yo soy un co-creador y ustedes son el otro co-creador. Así que bueno, pues muchas gracias por todo y por la paciencia. Mil perdones de nuevo. Y bueno, aquí seguimos. Espero no ausentarme más, desde luego no sin avisar. Mi intención es seguir aquí por mucho, mucho tiempo haciendo este tipo de contenido literario que a mí me apasiona y sé que a muchísimos de ustedes también. Así que muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Felices lecturas.